Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos suscriptores del canal Grupo BR. En esta nueva entrega, hoy solucionaremos esta pieza industrial que tiene un nivel básico intermedio. Para ello utilizaremos comandos de círculo, comandos de línea, sombraremos esta parte de aquí arriba. Perdonar. Esta parte de aquí arriba y aplicaremos grosores de línea y veremos que las líneas en AutoCAD o los objetos en AutoCAD pueden tener distintos espesores. Soy Rafael Nieto, vuestro tutor de AutoCAD, vuestro gurú del CAD. Como siempre, cojan palomitas, pasen a la sala, disfruten de la proyección y quédense porque ya tengan un nivel... Bajo como alto de AutoCAD, siempre podrán aprender cosas nuevas. Bien, lo primero que vemos en esta figurita, pues es esta cotada de aquí de 70, que está equidistada, bueno, o que marca el inicio y el fin de estos otros círculos. Bien, pues y, y después vemos que esta figurita pues tiene un eje de simetría vertical en la sección y horizontal en la planta. Bien. Sabiendo eso más el resto de cotas que tiene la figurita pues vamos a empezar a dibujar. Vamos a dibujar inicialmente una línea de longitud 70 y que esté dispuesta Horizontalmente, pues es muy sencillito. Me vengo aquí a línea que es este comando. Si no, también se encuentra aquí en dibujo línea. Ok, y si no, el comando es línea. Puedo teclearlo en la línea de comandos. Línea. Ok, lo vemos aquí abajo. Línea, pincho encima. Activo el comando línea y me está diciendo línea. Precise primer punto de la línea. Pues yo me vengo por aquí, más o menos, pincho con el botón izquierdo, me fijo que el orto, que es este cono de aquí que está activo, esté activo, valga la redundancia, el orto mode, según vemos ahí en ese literal, ¿vale? Arrastro con el cursor hacia donde quiero dibujar la línea horizontal, que para eso sirve el orto, para dibujar líneas verticales y líneas horizontales arrastro con el cursor hacia donde quiero dibujar y tecleo la distancia, pues que la conozco en este caso, 70, bien, perfecto, enter, he dibujado ya ese segmento, según vemos ahí, es un comando recursivo, puedo ir marcando el resto de, de vértices de esta línea, continua, pero no quiero dibujar más, botón derecho y me salgo del comando, perfecto, Ahora vamos a dibujar estos circulitos que veo aquí, tan majos y tan simpáticos. Eso está co compuesto de dos círculos concéntricos interiores de diámetro 9 y un círculo exterior de radio 7, cuyo centro, que para eso he dibujado esta línea, cuyo centro coincide con los pinzamientos que estoy marcando ahora en pantalla. Los pinzamientos de recta son estos circulitos, perdón, estos cuadrados azules que vemos. Y vemos que están imantados. Yo me voy acercando al cursor a ver si lo veis mejor. ¡Pum! Se imanta, ¿vale? Los pinzamientos de objetos tienen esa propiedad, están imantados. Bien. Vamos a proceder a dibujar esos tres circulitos. El primero, el más pequeño, el de radio 6, perdón, diámetro 6. Me vengo aquí a círculo, centro, diámetro, que son los datos que me va a pedir, el centro y el diámetro. Esto lo estoy haciendo con la rueda del ratón. Para arriba me acerco, para abajo me alejo, ¿vale? Muy cómodo, una forma muy cómoda de visualizar. Bien, continuamos con el centro, buscando el centro del círculo. El centro del círculo corresponde con este punto final. Pero si no activo las referencias-objetos, por más las referencias-objetos están aquí, por más que me acerque, nunca va a coincidir exactamente con ese punto final. Entonces me vengo aquí a referencias-objetos, a este triangulito, pincho veo cuáles están verificadas y digo efectivamente punto final está palomeada ok o verificada eh, estas referencias a objetos es buena es bueno que os las aprendáis vale hay un vídeo en el canal específico donde explico referencias a objetos vale como está palomeada punto final que es la que estoy buscando voy a, a, a clicar aquí fuera se desaparece ese... el menú este de aquí y activo referencia a objeto que está sin activar. Pincho aquí, ahora está activo y ahora ¡pum!, me lo lee. Las referencias a objeto también están imantadas, no hace falta que el cursor esté exactamente encima, sino que me voy acercando y cuando él lo detecta que está cerquita, ¡pum!, salta. También salta esta de aquí, que es cercano. Como veis, porque cercano lo que hace es dibujar algo a partir de... de se pone en, las, en, en el borde de esta recta, ahí encima, ¿vale? Bien, eh, pero cercano no lo quiero, me acerco un poco más y digo, ah, efectivamente, ¿veis? Ese es punto final, pincho y ya he marcado el centro. Ahora que marco el diámetro, porque estamos dibujando, recordar, un círculo con la opción centro y diámetro, ¿no? El diámetro es 6. 6. Enter. Perfecto. Ahora repito el proceso, pero con un diámetro 9. Pues voy a círculo, centro-diámetro, busco el centro, tecleo el diámetro, 9, enter, y lo tengo ahí perfecto. ¿Cómo podríamos hacerlo de otra forma? La diferencia entre diámetros 9 menos 6 es 3, partido por 2 es 1,5. 1,5 es la separación entre estos dos circulitos. Pues yo me podría venir a desfase, este de aquí, desfase. Ahora me dice qué distancia quiero desfasar. 1.5. Muy importante, los decimales o las distancias decimales en AutoCAD se materializan con punto. 1.5. ¿Ok? Enter para aceptar esa distancia, selecciono el objeto que quiero desfasar, pincho encima o cliqueo encima y ahora marco la distancia porque esto puede ir hacia afuera o hacia adentro. Marco con el cursor hacia afuera, cliqueo y ¡ops! se ha puesto en su sitio. No quiero desfasar más porque este comando es un comando recursivo. Le doy al botón derecho y me salgo del comando eh, desfase. Tenemos otro circulito más, aunque no lo vemos ahora porque lo han recortado, es este de aquí, con radio 7. Pues me voy a círculo, centro, radio, marco el centro, con referencia objeto, y con el teclado marco el radio 7. Enter, ops, pues ya lo tengo ahí dibujado. Están contentos. Ahora voy a seleccionar esos tres círculos con captura. Yo pincho aquí. Cliqueo aquí en cualquier lado del dibujo, arrastro hacia la izquierda y, ops, ¿qué ocurre? Se seleccionan o, o te avisa AutoCAD de una preselección en vídeo inverso. ¿Por qué? Porque el captura, el, el área verde, tiene la propiedad de que todos los objetos que hay dentro se seleccionan más los que se cortan con el borde, que es el caso. ¿Ok? Si yo pincho y arrastro hacia la derecha, se abre el ventana. El marco ventana. Para designar objetos, sirven, sirve esto. Captura, ventana. Captura, ventana. El ventana tiene la propiedad... ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, dejadlo en comentarios. También aprovecho para deciros que si os está gustando el vídeo, no os cuesta nada suscribiros y a nosotros nos supone una gran ayuda. Bien, continuamos con el ventana y el ventana tiene la propiedad que se seleccionan todos los objetos que hay por entero dentro del área azul. En este caso, como solo tengo una recta... No dudéis en suscribiros. Al canal de Grupo BR y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. Que se corta, no está por entero, simplemente se corta con el perímetro, pues no se preselecciona, como veis. Si, si yo incluso largo más, tampoco. Y si me voy por aquí, ahora no, ahora estoy con el captura, ahora sí. Ahora incluso se va a seleccionar los circulitos y la recta, si voy hacia la izquierda y hacia abajo, joder, pero no sé es eso lo que quiero. Quiero copiar estos, estos tres círculos. Me vengo aquí, pincho, se han seleccionado. ¿Ok? ¿Por qué sé que se han seleccionado? Porque han aparecido estos puntitos azules. Que son los pinzamientos de un círculo. Que son los cuatro cuadrantes. Uno, dos, tres. Y 4 más el centro. Si os fijáis en el círculo interior tiene 4 cuadrantes más el centro, y el más interior, cuatro cuadrantes más el centro. Y el centro de los tres cuadrantes coincide, porque solo hay un pinzamiento aquí central. ¿Ok? Vale, una vez que están seleccionados los objetos, aplico el comando que quiero aplicar. ¿Cuál es en este caso? En este caso es copiar, que es este de aquí. Copiar, ¿vale? también si esperáis un poquito encima del cursor se abre esta ayuda visual que se llama tooltips vale que informa un poco de, de del funcionamiento del comando si leéis ahí con la variable del sistema copymode puede controlar si se crean varias copias automáticamente por defecto está configurado con que sí cuando digo que es un comando recursivo es que es hace referencia a este concepto vale <laughs> Le he dado a copiar y ahora me pide aquí abajo precise punto base. Voy a hacer esto más grande, que no sé por qué lo he hecho pequeñito. Veis que la línea de comandos, si la arrastro puedo hacerla más grande o más pequeña, incluso puedo hacer que desaparezca, pero eso es un uso ya avanzado de AutoCAD. Bien, me pide el punto base aquí abajo, precise punto base, pincho, ¡pum! Y me lo llevo con punto final. Porque el punto inicial también lo he referido a punto final. Ok. Y me lo llevo aquí. Que es donde tiene que estar el, el, el centro de esos tres circulitos copiados. Bien. He cliqueado ahí en punto final. El comando es un comando recursivo. Ahora podría copiar esos tres círculos donde yo quisiera. ¿Por qué me hace este comportamiento así un poco raro que no me deja mover el cursor? Porque el orto está activado. Entonces, cuando el orto está activado, solo puedo copiar copias, valga la redundancia, en modo ortogonal. ¿Vale? Si quitase el orto, ahora podría llevar este círculo a donde me quisiera. Bastaría con clicar en el punto correspondiente que me hiciera falta. ¿Vale? No quiero copiar más objetos. Botón derecho, me salgo del modo copiar. Bien, perfecto. Ahora vemos que aquí hay otros tres circulitos que coinciden con el centro de, de esa línea. Antes de nada voy a dibujar una línea que salga del centro de aquí, de esta línea. No me salta el refén de centro, que es un triangulito. Simplemente es cercano, como veis. ¿Por qué? Porque si me voy aquí y verifico punto medio, no está activo. Lo verifico, pincho fuera y ahora sí salta, punto medio, ¡pum!, para arriba, ¡eh!, ahora no tengo el orto activado, como veis. Ahora podría llevarlo a donde me diera la gana. Activo el orto y tiro para arriba, una recta vertical, que es el eje, va a ser el eje de esta, de, de esta sección, pero ya la tengo dibujada y ahí la dejo. Me va a servir después, pues me puede servir para algo, ¿vale? Vamos a centrarnos en estos tres circulitos, y lo que tenemos ahí dibujado son tres circulitos con diámetros. El 20, el 24 y el 30. Entonces vamos a dibujar uno de 20. El otro va a ser equidistado 2 y el otro equidistado 5. ¿Por qué? 24 menos 20 es 4. Entre 2, 2. Es una, lo que equidista de aquí hasta aquí. Y el otro es 30 menos 20, 10. Entre 2, 5. Es lo que equidista de aquí hasta aquí. Y se hace de forma muy fácil. Me voy a círculo, centro, diámetro. Marco el centro con un punto exacto. Eh, punto final. Perfecto. Pum. Ahora tecleo el diámetro. ¿Cuánto es? El más pequeñito de todos es 20. Perfecto. Ahora aquí listo. ¿Qué distancia? Hemos dicho la primera distancia es 2. Tecleo 2 en el, aquí en la línea de comandos. Le he dado a enter. Aparece aquí arriba el 2. ¿Qué quiero...? Desfasar este circulito hacia dónde hacia afuera, pincho fuera. No quiero desfasar más con distancia 2 porque esto sirve para hacer círculos o entidades paralelas a una determinada distancia. Como veis, he ido haciéndolo, no pasa nada. Que no quiero eh, tantas, deshacer, 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 deshacer. Cuando he terminado, botón derecho, me salgo del comando. Vuelvo a darle al botón derecho a Enter o a la barra espaciadora, que es lo mismo. Y ahora necesito desfasar. Se repite el último comando. Y ahora necesito desfasar una distancia 5. Tecleo 5. Vemos ahí que he tecleado 5. Allá abajo, en la línea de comandos. Enter. ¿Qué quiero desfasar? Este circulito. Pim. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera? Pim. Ya he terminado. Botón derecho. Me salgo de desfasar. Ya voy avanzando y prácticamente en planta tenemos dibujado ya la figurita. Ahora faltarían estas rectas inclinadas. ¿No? Que tienen la propiedad que son tangentes 2 a 2 a los círculos correspondientes. ¿Vale? Me voy aquí a Refen. Voy a hacer un truco que es quitar todas las pestañas a la vez. Para ello... Des Seleccionar todo, deseleccionar. Y una recomendación mía personal: cuando utilicéis tangente, utilizarla de forma individual. Es esta de aquí, ¿vale? Porque si no, hay muchas veces que no funciona, ¿vale? Cuando está de forma individual, pues siempre funciona. Ahora está, es la única que está seleccionada. Está más sola que la una. Bien, vamos aquí a aceptar. Le doy a línea. Línea. Ref en está activo. Me acerco por aquí. ¡Oh! Sale ese simbolito que es tangente diferido. ¿Lo veis? De hecho, si esperáis un poquito, sin mover el cursor os lo informa. Tangente diferida. Pincho más o menos en la zona donde. Ojo, tener cuidado, no pinchar por aquí y por aquí. Porque es que entonces hace las, tangence, las tangencias interiores. Porque tangentes a dos círculos, pues hay dos. Las exteriores. Y las interiores, voy a repetir línea, que me ha salido de él. Tenéis que pinchar más o menos por aquí, porque la zona donde pincháis indica al programa dónde queréis hacer las tangencias, ¿vale? Más o menos pincho por aquí, pincho por aquí, ¡pum! y continúo con el comando línea. Como no quiero hacer más líneas, botón derecho y me salgo del comando línea. Ahora podríamos repetir eso aquí, Aquí y aquí. Pero también ya nos podemos aprovechar del de concepto o de que la figura es simétrica. Selecciono la recta. También aprovecho para deciros que si os gusta el vídeo, os suscribáis al canal, os cuesta poco y para nosotros es una gran ayuda romper el botón de like y dejar comentarios. Me aprovecho del concepto simetría, está la recta seleccionada, me vengo a simetría, que es este icono de aquí, simetría, lo pincho y me dice aquí abajo, precise primer punto del eje de simetría, ¿vale? Porque el eje de simetría se materializa en pantalla, de forma gráfica. Para ello voy a utilizar... Puntos exactos, que son referencias a objetos. Claro, ahora mismo estaba buscando punto final y solo me salta tangencia, porque el único punto que hay activo es tangencia. Lo quito, verifico punto final, punto medio e intersección, que son los más habituales, los que se utilizan más habitualmente. Activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Pincho fuera y ahora sí, ahora elijo el primer punto, es el punto final. Y el segundo punto, la verdad, que me da igual que esté encima del eje de simetría, porque teniendo el orto activado, sé que pinche donde pinche, el eje va a ser o u horizontal o vertical. ¿Veis? Ahora que me informa dónde está. Estaba aquí en la figurita. Si hago el eje vertical, pues él interpreta que quiero hacer eso. No, no, quiero hacer esto. Eje horizontal. Me vengo por aquí con el cursor. Pincho. Y ahora. Pincho o cliqueo aquí, por aquí. ¿Vale? Cliqueo con el botón izquierdo. Y me dice aquí abajo. ¡Simetría! ¡Borrar objetos de origen! ¡Sí, no! Y entre paréntesis, siempre. Entre el símbolo de menor y mayor, menor que y mayor que, siempre está la opción que tiene, llamémosle mm, memorizada el programa para, este, para esta opción, o para esta parte de, del comando correspondiente. ¿vale? Siempre que hay algo que está entre el símbolo de menor que y mayor que, es la opción que hay por defecto que se activa o verifica o acepta, dándole a ENTER. ¿Vale? Enter lo que ha hecho es que los objetos originales, estos de aquí, esta recta, no se han borrado, se han mantenido. Vamos a ver ahora si yo elijo la opción de borrar objetos originales. Volvemos a la situación original, simetría, selecciono la recta, botón derecho, un punto final, otro punto, y ahora le digo que sí. ¡Pum! Me ha borrado los objetos originales. Repito el comando simetría. Porque quiero tenerla allá arriba y digo que no. Y pum, tengo los objetos ahí puestos en su sitio. Ahora, ¿qué faltaría? ¿Qué faltará? ¡Faltará, faltará! Bien, faltan estas dos rectas inclinadas, pero esas dos rectas son simétricas respecto a estas de aquí. Con el eje de simetría, este. Bien, pues nada, me voy a simetría. <coughs> Simetría, simetría, botón derecho, pincho, me pide ahora un punto del eje de simetría, que puede ser el punto final, ¿vale? Perfecto. Y ahora sí que hago un eje vertical. Si lo hago horizontal, pues... pues mal asunto. Me da, me da que con eje horizontal las rectas están solapándose. Tiene que ser vertical. Se ponen ahí en su sitio de forma... Eh, iba a decir predeterminada, ¿no? De forma, bueno, te avanza el resultado final de forma virtual y verifico el segundo punto porque todavía no lo he hecho. Por eso aquí abajo pone especifique segundo punto de línea de, de simetría, pinchando o cliqueando por aquí. Vale, como el orto está activo, da un poco igual donde pongas el cursor. Yo me voy alejando, ah, me, me, me he ido alejando de la vertical hasta que ha detectado que estaba muy lejos y ha dicho, ¡eh! Uh, me lo ha pasado al horizontal. Que no, que no, que no quiero en el horizontal, en el vertical. Aquí, pues voy bajando con el cursor, por ahí, pincho y la opción de no, botón derecho del ratón. Y ops, milagrosamente ya tenemos la planta de esa figurita. ¿O no, señores? Sí, sí la tenemos. Ahora vamos a dibujar el alzado. Aprovecho para deciros que si os gusta el vídeo, os suscribáis al canal. Para vosotros os cuesta poco y para nosotros es una gran ayuda, caballeros. También romper el botoncito de like y dejar comentarios. Bien, vamos a continuar. Con línea, por ejemplo, línea, ¿de dónde a dónde? Pues voy a. Necesito el cuadrante de ese círculo porque me quiero, me lo quiero ahora llevar todo para arriba, todas las vistas. No lo tengo activo, me vengo aquí al triangulito. ¿Y dónde está cuadrante? Cuadrante, cuadrante. aquí estaba encima de él. Si es un perro, me muerde, como se dice. Pues cuadrante, voy con el cursor fuera, pincho me acerco al cuadrante del ah salta cuadrante pum pincho botón izquierdo del ratón ya sabéis que pinchar significa botón izquierdo del ratón y subo para arriba botón izquierdo del ratón no quiero dibujar más líneas botón derecho me salgo del comando línea señores y señoras señoritos y señoritas cómo se repite en autocad el último comando Tic toc, tic toc, tic toc, tic se repite dándole a Enter. Siempre y cuando esté en la línea de comandos, esté en este en este estado, que ponga ahí, escriba un comando, lo vemos aquí abajo, ¿vale? Le doy a Enter, Enter, botón derecho o barra espaciadora, se repite el último comando. El último comando que he utilizado es el comando línea, ¿ok? Os reto a que me digáis otra forma de repetir el último comando. Siempre siempre que no sea ni yéndose a los iconos, ni yéndose al icono de línea, ni al icono de dibujo línea, hay otra forma ni siquiera tecleando el alias de línea, hay otra forma de hacerlo. Os reto a que me dejéis en comentarios que me digáis cómo se hace. No lo voy a decir porque es una, un, una forma, llamémosle residual, de hacerlo, pero que sepáis que hay más formas de dibujar, de utilizar un último comando. ¿Vale? Continuamos con línea. ¿Desde dónde? Desde cuadrante para arriba. ¡Pum! La pongo por ahí y digo, esta, esta no coincide con esta, tal. No pasa nada, ya lo arreglaremos. De momento me da igual, la dejamos así. ¿Vale? Nos vamos otra vez a línea. Opa, Me iba a acercar al comando línea, pero no, le voy a dar al botón derecho. Bueno, os voy a decir ya cómo se hace. Me voy a acercar aquí y línea. De forma rápida, lo repito. ¿Se habéis enterado? Bien. Si no os habéis enterado, darle pausa al vídeo o darle un poco para, para detrás y lo veis. Vale. Me voy a línea, no. Botón derecho, se repite el comando línea. Me voy aquí a cercano. Bueno, intersección. Vale, pues lo dejo ahí. Punto medio. Y dibujo una línea de aquí, quiero dibujar una línea de ahí a este punto perpendicular. No está perpendicular activo. Bueno, pues abro el aquí abajo el triangulito, perpendicular y pum, ahora sí salta. Pum, botón derecho. Y ya he terminado. ¿Por qué he hecho eso? Porque he dibujado esta línea de aquí abajo, ¿vale? Ahora voy a equidistar 5, 5 y 25, que son las cotas que veo que hay ahí. <laughs> Perdonar. ¿Vale? Pues equidisto, equidisto, que soy muy listo. Equidisto 5, enter, que equidisto esta recta, ¿para dónde? Para arriba, pincho. Continúo con el comando activo, como veo aquí, que quiero equidistar esto, ¿para dónde? Para arriba, perfecto. Voy ya de momento a dejarlo así, botón derecho, me salgo del comando equidistar, porque lo que quiero ahora dibujar es, son estos agujeritos de aquí, ¿vale? Entonces, con estas tres líneas horizontales más el circulito este, que me lo he copiado para arriba con el orto activado, puedo acabar de dibujarlo. Ahora dibujo líneas todas de cuadrante a perpendicular, de cuadrante a perpendicular, botón derecho. De cuadrante a perpendicular. Botón derecho, me salgo del comando. Botón derecho, repito el comando línea. Botón derecho, me salgo del comando. ¿Vale? Ahora voy a recortar lo que me sobra. Que me sobra esto y esto de aquí con captura. Lo selecciono y suprimir. <coughs> y perfecto, lo he borrado. Lo he borrado. Ahora repito, recortar, recortar. Me sobra este rabito, me sobra este rabito, creo yo. Eh, y este también, y este también sobra. Y yo creo que sobra, 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 sobra. Aquí hay algo que está mal. ¿Qué es lo que me he equivocado? Me he equivocado en algo, pues le doy a h. Enter, enter, enter. Hago enter porque lo que hace el comando enter es repetir el último comando y el comando que estaba utilizando era recortar. Vuelvo a recortar, recortar, botón derecho. Me fijo un poquito más y digo: esto sobra, esto sobra, esto sobra. Mm, yo creo que esto sobra. Esto sobra, y ahora aprovecho, sigo en modo recortar, aprovecho y utilizo una opción que es borde. He pinchado aquí, arrastro con el cursor, se activa esa línea discontinua, y todo lo que se corte ahora con esa línea discontinua, pum, desaparece, como veis. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. ¡Pum! Milagroso. Botón derecho, me salgo del comando recortar. Selecciono ahora estos, estos elementos que ya ahí están ahí sin molestándome, sin hacer nada. Y suprimo. Perfecto. Bien, aquí hay esta línea, este rabito y este de aquí y este de aquí que está dibujado con grosor, pero eso está mal. Entonces lo que voy a hacer es recortar esto, porque después a esos tramos les voy a dar un grosor el, eh, adecuado y voy a dibujar líneas individuales así vale incluso las puedo ahora seleccionar y cambiar de color como veis con lo que aparece en pantalla vemos cómo se cambia de color de forma sencilla unos objetos vale veis que ahora pasan a ser magentas o si selecciono verde los voy a dejar en magenta vale magenta va a ser el color de líneas que no se cortan evidentemente aquí no se puede cortar porque aquí hay un agujero un bujero, que se dice. Je, je, je. Bien, veo aquí que hay creo alguna línea que me sobra. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que me sobra? Eh, ¿Cuál es la que me sobra? Ah, me está equivocando esta línea de aquí. Me está equivocando. Voy a recortar. Botón derecho. Esto sobra y esto. Perdón. Mmm, hay algo que está mal. Recortar, botón derecho. Esto me sobra y esto me sobra. Ahora sí, ahora sí. La que me sobra también, yo creo que es esta. Es esta de aquí. O no, o sí, o no. Vale, sí me sobra. Es que me está confundiendo, que me he equivocado. No pasa nada, ahora lo acabo de detectar. Vamos a recortar, botón derecho, recortamos esto, recortamos esto, recortamos esto y recortamos esto. ¿Veis? Entonces ahora la línea a partir del cual empieza el agujero es en esta vertical, que está bien. ¿Vale? Entonces esta línea de aquí ya me empieza a sobrar. ¿Vale? Pues la elimino. Perfecto, ahora abajo sí que tengo lo que tengo que tener. Y aquí arriba pues empiezo a tener también lo que tengo que tener. Voy ahora a aprovechar la condición de simetría para seleccionar con captura este conjunto de líneas. Pincho aquí, el modo de asignar objetos sigue activo, pincho ahora aquí y aquí abajo. Selecciono ese conjunto de rectas, botón derecho, pincho un punto sobre el eje de simetría, que en este caso me aprovecho de punto medio y como está el orto activo bajo hacia abajo, puedo bajar hacia abajo o hacia arriba, me da igual. Le he dado al botón derecho para decirle al programa que no quiero que se borren los objetos originales. Recortar, botón derecho, recorto, recorto. ¿Vale? Ya ahora hago repito el proceso de antes, dibujo aquí una línea, aquí otra línea, aquí otra línea. Perfecto, y ahora como asigno un color a estas líneas cuando ya existe un tipo de línea con ese color en el dibujo, muy sencillo. Con el comando igualar propiedades. Igualar propiedades es el comando comodín de AutoCAD. Es el amigo de los profesionales del diseño. Ok, me vengo aquí a igualar propiedades y digo, ¿de qué quiero igualar propiedades? De esta línea, ¿a dónde? A. Ahora voy a aprovechar, porque me está diciendo designar objetos, voy a aprovechar el, cap el captura, he pinchado aquí abajo y me he movido un poquito hacia arriba y hacia la izquierda y se han seleccionado esas tres líneas, botón derecho y ups, me salgo del modo, igual las propiedades, pero voy avanzando en mi edición del dibujo, como veis. Bien, ahora veo aquí, porque ahora me falta dibujar esta tapeta. Que hay una cota aquí de 15, 15, pues sigo avanzando. XDIS, 15, ENTER, ¿qué equidisto ¿Esto? ¿Para dónde? Para arriba. Botón derecho, me salgo del modo XDIS. Y ahora dibujo el contorno exterior. Para el contorno exterior necesito la proyección desde abajo para arriba. ¿Desde dónde? Desde cuadrante hasta perpendicular. Ah, vale, vaya por Dios. Perfecto. Botón derecho, me salgo del comando línea. Botón derecho, repito el comando línea. ¿De dónde? De cuadrante a perpendicular, botón derecho. Voy avanzando, estoy tan contento, tan feliz, más feliz que una perdiz. Y con recortar, elimino esto, esto y esto. Con esas rectas, ¿qué me recomendáis hacer? También dejarlo en comentarios. ¿Es obligatorio borrarlas o puedo utilizarlas? Os voy a dejar pensar 10 segundos. TikTok, 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 TikTok. Je, je, je. No hace falta borrarlas, simplemente desplazarlas a su sitio correspondiente para que me sirvan para seguir dibujando. Ya están puestas en su sitio correspondiente. Antes voy a seleccionar esta recta y os voy a explicar otra forma que tiene AutoCAD de copiar objetos, que es una vez que está un objeto individual seleccionado. Si pincho en el punto medio y le doy al botón derecho, aparecen unas opciones en este menú contextual de edición y dentro de una de ellas está la opción copiar. Y ahora mismo no me pide punto base porque el punto base lo he materializado primero con el punto rojo, con el pinzamiento rojo seleccionado. ¿OK? Ahora sí me marca eh, hacia dónde quiero copiarlo. Como el orto está activo, digo quiero copiarlo, hacia abajo, ¿cuánto? esa cantidad de ahí, 5, pues bajo 5. Tecleo 5, enter y sigue siendo un comando recursivo, podría copiar ahora donde me quisiera, donde yo quisiera. No quiero copiar más. Enter o botón derecho. Ahora está recta. Con pinzamiento también. Ah, claro, es que estaba seleccionada esta de aquí. Le voy a dar escape, le doy otra vez a escape. Para volver a la casilla de inicio. O al cero. Ya sabéis que escape. Cuando estéis en un momento de los comandos. O lo que sea. Y os hayáis perdido. No sabéis qué estáis haciendo. Eh, es el salvavidas de AutoCAD. Le dais a escape. A escape. A escape. Y os salváis. Ok. Bien. La única forma de que no os escapéis. Es que el botón. <laughs> el botón de escape. Esté roto. Bueno, aún así hay formas, de, hay formas de arreglarlo, ¿vale? Pero ya es un tema avanzado de AutoCAD. Bien, eh, voy a pinchar el pinzamiento extremo de esta recta y me lo llevo para arriba. ¡Pum! Voy a pinchar el pinzamiento extremo de esta recta y me lo llevo para arriba. Otra vez, repito lo mismo, esas rectas hace falta borrarlas. No, simplemente me las voy a llevar esta aquí. Esta hasta aquí, yo os hago la pregunta, ¿tendría que dibujar más líneas? Podría, pero voy a hacer, lo voy a hacer de otra forma. Voy a copiar esta recta y digo, vale, ya está copiada y ahora me pide el punto base. Pues esa recta va a pasar de estar desde este cuadrante hasta aquí. Y esta otra va a pasar de estar desde este cuadrante hasta aquí. Y ahora estas dos rectas las selecciono y las desplazo hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Ahora las pincho y con pinzamiento las llevo a su sitio. Y ahora sí que tengo todo en su sitio. Lo único que hay, rabos y zonas o trazos que están un poco de más. Vale, pues recortar, botón derecho y recorto. Esto sobra, esto sobra, esto sobra. Esta parte de aquí también sobra. Porque es un agujero, esto no está cortado. Y hemos dicho que he cortado. Ahora temporalmente lo vamos a ver con línea blanca. Recortar, botón derecho, que esto también sobra. Botón derecho, me salgo del modo recortar. Y ops, tengo ya prácticamente la figurita terminada. Voy a dibujar líneas ahora de punto final a punto final. Línea de punto final a punto final. Y línea de punto final a punto final. ¿Vale? Siempre que acaba de una línea en, este, en esta serie, le he dado al botón derecho, ¿vale? Para salirme del comando línea. Aunque no, lo, aunque no lo haya dicho. Lo que sí que digo es que aprovechéis, os suscribáis al canal, que no os cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. También que rompáis el botón de like y que dejéis comentarios. Bien, me vengo a igualar propiedades. Ya sabéis que igualar es para copiar el color de los objetos. Pum, propiedades originales se las he asignado a estas tres rectas, ¿vale? Y dentro de esas propiedades pues está el color del objeto. Ya tengo todo dibujado. Digo, ah, qué bien, qué guay. Bueno, vamos a seleccionar estas rectas y le vamos a dar a suprimir. Y vemos aquí que hay los, los bordes, los extremos, pues están sin su línea, ¿vale? Pues línea, ref en activo, punto final me va a saltar, salta, hasta aquí, salta el punto final, pincho, botón derecho, me salgo del comando línea. ¿Cómo se repite un comando? Ya deberíais de saberlo, por lo menos es lo que tenéis que aprender de esta lección. ¿Cómo se repite el último comando? Enter. ¿Cuál es el último comando que he utilizado? Línea. Pues se repite el comando línea, aquí abajo. Bien, ¿de dónde? Punto final. Cliqueo encima. ¡Pum! ¿Hasta dónde? Punto final. Cliqueo encima. Ya lo tengo. Botón derecho. ¡Perfecto! Soy un hacha, soy un hacha. Os tenéis que decir. Bien, vamos a este eje. Me está saltando ahora. A hacerlo un poquito más pequeñito. Este. Y este de aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Que ahora os enseñaré cómo se cambia el patrón de línea de una línea de AutoCAD. Valga la redundancia. Redundancia. Bien. Ahora vamos a asignar un grosor de línea a las líneas que tiene AutoCAD que por defecto no tienen grosor. Las líneas, ¿eh? las polilíneas sí pueden tener grosor. ¿Vale? Yo por mucho que me acerco, esa línea siempre tiene grosor cero. O sea, es una. No se ve, está. No, no, no se ve el grosor por ningún lado. Ya no me puedo acercar más. Ya. Tengo un factor de zoom. De. Pff, estoy ahí casi con los ojos. Con los ojos en el suelo. ¿Vale? Entonces. Se puede hacer de dos formas. Yo selecciono una línea, me vengo aquí a propiedades, y en este literal de aquí, en el segundo, con este icono que hay líneas con distinto grosor, vemos que la propiedad que está asignada a esa línea es por capa. ¿Vale? Abro el triangulito y le asigno un grosor. 0.30. Le doy a escape y ¡op! ¡oh! Esto sigue sin grosor, esto sigue sin grosor, aquí no hay nada, esa línea me ha engañado, el profe este me ha engañado, no te he engañado, lo que pasa es que a la vista hay que asignarle la propiedad de grosor que se asigna aquí abajo, en este icono, o con el comando LV display, ¿vale? LV de line wave, o sea, espesor de línea, ¿vale? Se lo asignáis y, ops, ahora esa línea sí que tiene grosor. Vamos a exagerarlo un poco. Vamos, en vez de 0.30, vamos a darle 0.60. Escape, escape. Y ¡ups! Esa línea tiene grosor, porque tiene el, esta vista, tiene asignado el parámetro de que muestre los grosores de línea, ¿vale? Y entonces, como es un convenio que las... Líneas seccionadas se impriman en gordo, pues también es bueno ver las líneas seccionadas con un cierto grosor. Vale, pues con iguales propiedades, también propiedades es el, el grosor de línea, es una propiedad que se puede copiar y asignar a otras líneas, que es lo que estoy haciendo yo. Pim, pam, pim, pam, pum, toma la casitos. Ya tengo todas las líneas seccionadas de la sección, valga la redundancia, aplicadas. Perfecto. Ahora vemos, ahora vamos a asignar un tipo de línea discontinua a, a los ejes de la pieza. Bueno, aquí hay un eje que está sin dibujar, que es el de abajo. Voy a copiar esta recta con ref en centro hasta perpendicular, me sirve. Vale, perfecto. Voy a asignar a los ejes de la pieza un tipo de línea discontinuo, ¿vale? Si yo selecciono esta recta y me vengo aquí a propiedades, veo que el tipo de línea asignado a ese objeto, se define por este literal, es por capa, ¿vale? Porque yo al crear la capa, una de las propiedades que tienen las capas es el tipo de línea por defecto que van a tener los objetos que se dibujan en esa capa. Bien. Voy a pinchar aquí. Y digo, a ver si hay algún tipo de línea aquí discontinuo. Vaya, por Dios. Aquí no hay ningún tipo de línea discontinuo cargado en el dibujo. Joder, ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer, profe. Ya me sale mal. Me has engañado. No os he engañado. Os venís aquí a otro. Aquí en administrador de tipos de capa. Os venís. Al icono de cargar, y seleccionáis de, este, de esta lista el tipo de línea, el tipo de línea de línea que queréis utilizar. En este caso es una línea así discontinua. voy Estoy mirando, voy a seleccionar, pues esta, por ejemplo, trazo y punto. Aceptar y aceptar. Y dice, ah, me voy a acercar a esta línea. Vaya, esa línea no es discontinua. Sigue siendo continua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha engañado otra vez el profe. No, no te he engañado. Lo que he hecho es cargar un tipo de línea a discontinuo al dibujo, a este dibujo, a este archivo. Ahora hay que asignarlo a cada objeto. Vuelvo a pinchar en tipo de línea, abro el literal propiedades y aquí abajo abro los tipos de línea que hay cargados en el dibujo y le asigno el tipo de línea, discontinuo. Ahora si me acerco lo veo, ¿vale? Pero imaginaos, lo veo discontinuo, ¿lo veis ahí que está discontinuo? Pero imaginaos que, oye, que con ese punto de vista que quiero que la separación entre cada trazo y cada punto sea un poco más grande, porque es que están muy juntos, cuando se imprime va a quedar fatal. Vale, ¿cómo se arregla eso? Tecleo propiedades, enter. Se abre este literal propiedades que lo que hace es designar siempre de forma permanente, aunque no lo estáis viendo, las propiedades de lo que hay seleccionado en el dibujo. En caso de que no haya nada seleccionado, lo que determina son las propiedades que tiene esta vista. ¿Vale? Me explico. Yo si ahora selecciono esa recta está seleccionada como veis con los pinzamientos azules aquí abajo me sale aquí a la izquierda perdón me sale una determinada información y esa información pues bueno está dividido en familias general visualización 3D geometría lo, la más importante esto se puede ocultar las familias si no os interesa os pincháis aquí en estos triangulitos y lo más interesante suele ser siempre aquí general donde te dice que el color está asignado el color del objetos u objetos seleccionados porque puedo seleccionar varios como veis vale pero yo solo selecciono uno por capa abro y selecciono un color al objeto los los ejes los quiero ver en cian y aquí en escala de tipo de línea o aquí en tipo de línea también puedo asignar un tipo de línea vale ahora lo he cambiado de discontinuo a continuo como veis ¡Mueh! ¡Menuda gracia! Pues nada, vuelvo a abrirlo y le vuelvo a asignar discontinuo. Ya ahora hemos hablado que queríamos hacerlo un poquito más grande, esos trazos. Pues le cambio la escala 7,5, 7,5. Os vamos a poner 25, a ver cómo resulta. Uy, 25 queda ahí. Bueno, no queda, no queda feo. Pero nada, no nah me gusta 25. Voy a un tipo de escala, 10. Perfecto, ya lo tengo. Ya lo tengo dibujado, el eje con una línea discontinua. Le he dado a escape, me he salido del modo pinzamientos y el tipo de línea y su escala también son parámetros por defecto que se copian con igualar propiedades de un lado para otro. Ok, ya solo nos faltaría sombrear este. la parte seccionada, ¿vale? Pues para ello, antes de... Ay, Enseñaros el comando sombrear. Aprovecho para decir que os suscribáis al canal. Le dais, rompáis el botón de like. No os cuesta nada. A nosotros nos supone una gran ayuda. Y dejar comentarios. Me vengo al botón de sombrear. Sombrear. Y el funcionamiento básico es, primero, tengo que tener dibujado un contorno cerrado, un contorno de líneas cerrado, que es el caso. Me vengo aquí a designar puntos, aquí arriba, dentro del cuadro de diálogo sombreado y degradado, designar puntos y designo las áreas cerradas que quiero sombrear dentro del área. ¡Pum! ¿Veis que están seleccionadas? Los contornos cerrados, bien, botón derecho, se vuelve a activar este cuadro de diálogo y aquí abajo a la izquierda, que hay veces que me lo tapa el F2, que son estas líneas grises, es conveniente o descubrimos un botón que se llama Previsualizar, que ¡pum!, me informa de cómo va a quedar el sombreado. Pero claro, ¿qué patrón de sombreado elegido? Pues el patrón se elige aquí, siempre por defecto hay uno elegido o seleccionado. Si pincho aquí encima, digo, lo voy a cambiar al que hay seleccionado, que son estos de aquí, digamos todos los que tiene el programita, ¿vale? Hay en el, en el canal un, un vídeo con, con el comando sombreado explicado en profundidad, os reto a que lo busquéis y lo miréis, ¿vale? Donde aprenderéis en profundidad cómo se utiliza sombreado. Y yo voy a seleccionar este de forma tal, previsualizar, y digo, mmm, este me gusta un poco más, pero aún así las líneas están como muy cerca. Botón derecho, vuelvo al comando, y ocurre lo mismo que con línea. Los patrones de sombreado tienen escala, pongo aquí 2,5, previsualizar. Que me canso de. de este. de este cuadro de diálogo. ¿Dónde estás? Aquí, aceptar. ¡Pum! Se valida. Y otra forma de cambiar el, la escala del patrón de línea es pinchando encima del sombreado y en propiedades, que ya os he dicho que siempre se listan las propiedades de los objetos seleccionados, pues cómo no va a estar la propiedad de escala aquí indicada. Incluso todas las propiedades que definimos a través del cuadro de diálogo, el que había antes aquí en pantalla, aparecen aquí. ¿Vale? Aunque no, no las... Aunque no lo creáis, ¿vale? Entonces aquí, dentro de patrón, está la opción escala. Ahí pone 2,5. Joder, es la escala que yo he utilizado. Quiero que esas líneas estén más separadas. Voy a poner 5,5. Enter. Ops. Están más separadas. Quiero que el color que lo veía gris, quiero verlo azul. Pum. Se pone azul. Quiero cambiar el tipo de patrón que estoy utilizando. Me vengo aquí a ANSI. Claro, se abre este de aquí y ya solo se abre este, esta ventanita con las tres pestañas. De... Lo único que aquí no aparece personalizado, ¿vale? Es la única diferencia con el otro cuadro de diálogo. Vale, pues le cambio el patrón a este. Va a ser este, discontinua. Así, pup, pup. ¿veis? Una línea continua, línea discontinua. Tal, quiero cambiar la escala, escala de tipo de línea. Bueno. En este caso no va a hacer nada, porque si pongo aquí 5, ¿veis? No hace nada. Eh, escala 5, quiero que sea 3.5, quiero que dibujarlo más cerquita. Bueno, 3.5 no me gusta, pues 6.5, Enter. Y así visualmente veo cómo queda el sombreado. Una vez que he terminado, le doy a escape y me salgo del modo pinzamiento. Y hemos terminado la Figurita, os recuerdo que si os gusta el vídeo, os suscribáis al canal, para vosotros no os cuesta nada, para nosotros creernos es una gran ayuda romper el botón de like de la mano arriba y dejar muchos comentarios. Se despide de vosotros Rafael Nieto, vuestro tutor de AutoCAD. Y si me dejáis, vuestro gurú de Kat. Nos vemos en otra entrega con un bizcocho a las 8. Hasta otra.